No es fácil esto, ¿eh? No es fácil lo que está sucediendo en la sociedad y en la vida, en el ser humano, en el planeta Tierra. Miren, a propósito del COVID, se está diciendo, pero la gente no le está haciendo caso a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, sobre el tema de la reapertura de la economía de forma a priori, o de la forma que se está haciendo, de forma informal, vamos a llamarlo así, se está abriendo la economía de aquí, de República Dominicana, una apertura espontánea. Esto va a traer devastadores peligros para la población. La gente se lo está tomando a chiste, se lo está tomando a chiste, y siempre el mensaje y la consigna de nosotros es: cuídese usted y cuide a lo suyo. No sea loco de que porque el vecino abrió su negocio y está recibiendo, usted vean, ah, no, que ya, fulano, porque aquí somos como los monos. No, tome usted su medida de precaución, porque es algo totalmente simple. Sí. ¿Qué gana usted con abrir su negocio, estar trabajando y que usted se muera? Usted se muera. O sea, que él tiene que el cordón está rozando, que tiene la imagen. Pues sí, ¿qué gana usted con que abra su negocio, que se gane un par de pesos y que venga y se enferme o se muera? Ay, yo entiendo que la salud está primero, porque ¿qué gano yo con tener dinero, con tener un negocio próspero y estar muerto? Esto no tiene sentido. Así que así es. Esa es la consigna. Y es lo que están diciendo las autoridades. El tema y la presión. Yo sé que los empresarios, y ojo con esto, hay empresarios que no están tomando conciencia de sus colaboradores y empleados, porque no son ellos que van a estar frente a la batalla, frente al terreno de batalla. No son ellos que van a estar con el roce día a día con los clientes. No son ellos que van a estar aglomerados con otros compañeros de trabajo. Esos dueños de empresa grandes van a quedar en su casa en cuarentena, ¿eh? Son sus empresas las que van a abrir, pero ellos no van a ir a estar ahí, ah, sí, venga, yo voy a estar aquí. No, se van a estar muy cómodamente en sus casas. Los que van a estar ahí son los empleados rozándose uno con otro, y lo que tienen que ver con servicio al cliente. Entonces, ojo con esto. Bueno, indudablemente que los empresarios van a tener que asumir medidas de bioseguridad para sus servidores, sus colaboradores, para poder reabrir. Ahora, aunque el gobierno no ha dispuesto fecha, ha desmentido el rumor que había en las redes y en todos lados de que el 11, el próximo lunes, pues iba a haber una apertura paliativa de algunos centros. Ayer veía algunas imágenes, Roberto, en Salcedo, en el municipio cabecera de la provincia de Hermanas Mirabal, cómo las Fuerzas Armadas estaban cerrando tiendas que habían abierto. Señores, todavía no hay disposición. Sabemos que tímidamente algunos los están haciendo, pero pueden recibir la visita de la Guardia, como decimos, el Ministerio de Defensa, y cerrarle su negocio y ponerle una multa. Así que evite eso. Evite la multa y espere. Hay un nivel de desesperanza, yo lo sé. El comandante que está aquí, que está haciendo un buen trabajo ayer, por cosas propias de nuestro trabajo, aunque nosotros estamos trancados en nuestras oficinas, pero salimos a veces un poco tarde. Ayer me gustó, vi dos retenes, como se conocen, uno en casi frente al cuartel de la Policía Nacional, ahí en la calle Castillo, y otro frente a la estación Texaco Javier. Y qué bueno, porque por lo menos estaban ahí parando la gente para que se identificara y porque estaba fuera de sus casas. Fuera de horario del toque de queda. Sí, cambiando de en Los Aguayos, un carro explotó y se quemó por unas instalaciones con una música que tenía media extraña. Y tuvieron que ir los bomberos, eso fue en Los Aguayos. Sí. Tuvieron que ir los bomberos ahí a apagar este vehículo. Se dice que fue por un asunto de la música alta y parece que hizo un circuito. A mí me parece que ese vehículo era también de gas. Y ahí están los bomberos corriendo. Este vehículo que quedó totalmente destrozado, destruido, calcinado. Esto es San Francisco de Macorís. Y ahí mismo, hablando de quemado, señor director, la imagen número 3, esto fue en Arenoso. Este joven,
que lamentablemente la imagen es un poquito fuerte, si puede retirarse a sus niños. Este hombre tuvo quemada de primero y segundo grado. Lamentablemente, yo recuerdo, este señor director, porque esa imagen son muy fuertes. Sí, sí, que yo, la difumine si puede, o mejor no ponerla. Entre ya. Yo recuerdo que la hija de Cereza Arará, ella me la celeste, vino aquí a hacer una obra social muy bonita, que era cambiar letrinas, letrinas por baños o letrina más condicionada. Y aquí la acabaron, porque ella dio las declaraciones que venía a República Dominicana a cambiar letrina por baño. Y quisieron acabarla como que aquí, ¡ay, que aquí! Aquí hay un grupito de gente que priva en nariz para que creen que, sí, porque, oye, ¿qué pasa? No pasan del centro de la ciudad. Tú lo ves en la capital, nada más en los centros comerciales, en buenos restaurantes y en gimnasio, y de ahí no pasan. No se meten a los sectores populares, igual que aquí, que en San Francisco. Señores, todavía hay gente que van a letrina, hacen sus necesidades en letrina. Es lo único que tienen. Hay gente que ni letrina tienen en su casa. Hay gente que ni letrina tienen en su casa. Que lo hacen es en el primer hoyito que encuentran, igual que Haití. O lo tiran en el río. Qué desastroso. Aquí, en San Francisco de Macorís y en República Dominicana, todavía existe ese nivel de vida paupérrimo. Lo que pasa es que hay gente que nunca en su vida se mete a un sector popular, al menos que sean políticos, pero así en su modo vivendo, de nariz parado y de sangre azul, no salen a los barrios. Y cuando ven esta noticia en medios internacionales, se alarma. ¡Ay! Eso no es aquí, en República Dominicana. Y eso, claro, nos está haciendo mucho daño, esa información, de una vez dicen. Pero en la realidad no se debe ocultar. En el mundo que usted vive, no existe. Pero, por ejemplo, aquí hay gente que viene a Cascada y dicen, República Dominicana, el mejor país del mundo. ¡Wow! Dios mío. De hecho, hay en una plaza muy famosa allá, que no quiero darle publicidad, pero tienen el mapa de República Dominicana y no dice República Dominicana, dice Punta Cana. Entonces, para muchos turistas, creen que Punta Cana es nuestro país, porque no se vende como República Dominicana. Un error del gobierno. Sí, yo que he tenido la oportunidad de viajar en varios países y compartir con algunos turistas, yo me he topado con gente que me dicen, cuando yo le digo, yo soy dominicano, sí, yo soy dominicano, yo he estado allá, ¿dónde? En Punta Cana. Yo digo, no, usted no está en Dominicana. Usted ha ido a un sitio turístico. Una colita de Dominicana. Es como la gente, por ejemplo, yo fui a la Abadía Haití. La Abadía Haití es una isla, es una playa privada que los cruceros rentaron al gobierno de Haití unos 50 años. Y pero pagan, yo creo que $1 o $2 por turista. Pero óyeme, yo hice un reportaje de la Abadía Haití que yo dije, no, Dios mío, pero esto es increíble. Un asunto totalmente diferente a lo que es Haití, pero eso es privado. Es que en Haití hay un sector que vive multimillonario y que no le importa a la mayoría. Y por supuesto, y vive sumamente bien. Esa noticia, nada más sacan de Haití, lo malo, pero nadie saca una noticia de Haití. Yo que hice un reportaje de la Abadía, que estuve allá, que eso parece una playa. Es más, aquí en República Dominicana hay poca, como la hay, como esa, la Abadí en Haití. Los que han visitado la Abadí saben a qué me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Ese joven que presentamos ahí, ¿tú sabes cómo fue que se quemó, Raquel? Esa quemadura, una letrina que explotó. Producen esos gases. Es el mismo efecto que está en Duquesa, en el vertedero de Duquesa. Esos gases tóxicos, esos gases son gas como, no producen fuego de forma natural. Pero se explotan. Y entonces hay letrinas que no están acondicionadas, que no le dan el mantenimiento, porque la letrina es un hoyo que usted hace. Los que no saben lo que es una letrina, es un hoyo que usted hace. Hace una estructura de madera y hace un cajón de madera y ahí usted hace sus necesidades. Yo recuerdo en mi campo, donde es oriunda mi familia, que se usaba letrina en los años 80, pero ya en los campos, por lo menos en este campo, han avanzado. Y yo recuerdo que la abuela mía vivía echándole cal para que le tuviera ese material. Y con los años
esa letrina la anulaban y hacían otra letrina. Entonces, en República Dominicana todavía hay mucha gente haciendo sus necesidades en letrina, y esa persona es víctima de una quemadura, de una explosión. Y fíjate, la contaminación que se da también, que es otro de los riesgos, porque la gente pobre, tratando de buscar soluciones a sus problemáticas de la falta de necesidad de agua potable, que el gobierno no suple, entonces crea los pozos tubulares y a veces no guarda la distancia entre letrinas, pozos tubulares, y ahí entonces en las aguas soterradas se conectan el agua que utiliza el pozo tubular para las necesidades básicas en el hogar, más las heces de la letrina. Hay una contaminación muy fuerte en ese sentido. Gracias a Dios ha bajado un poco, porque ya casi mucha gente, la mayoría, se está preocupando por tener un baño más decente, que eso es un indicador de pobreza grande, Roberto. Miden el nivel de pobreza si en tu casa hay baño con inodoro o si hay letrina tradicional. Así sí, es. Sí, pero el censo aquí fue en el 2010. Aquí no se ha vuelto a hacer el censo de 2010. No, en el 15 hubo otro, pero claro, los censos no reflejan el 100% de la realidad, porque no a todo el mundo lo censan, hay dificultades, hay deficiencias. Sí, pero oye, ¿qué pasa, Raquel? Hay sectores y municipios que han ido creciendo y la gente construye viviendas sin ningún tipo de servicio.